Muy bien, bueno, volvemos de la pausa y lo prometido es deuda porque, claro, hoy tuvimos, fue un viernes donde estuvieron presentes los ganadores, como todos los viernes, pero también es un viernes donde lo cerramos con música, una manera de cerrar la semana, una semana corta, corta pero intensa, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la mejor manera. Un lujo les voy a presentar, aunque ya se lo estuve anunciando, a un músico profesional. Él es Philly Zavlov. Bienvenido, Philly, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, José? Este viernes, ¿eh? Bueno, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y aquí estás con tu guitarra, con sí, tu... Sí, sí, con mis aparatejos. Exacto. Sí. ¿Es una extensión de tu cuerpo la guitarra? ¿Podemos decir así? Sí, digamos que sí. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Contame, ¿dónde vivís? Mira, estoy en Bellavista desde hace un año y medio con mi mujer. Mirá. Nos hemos mudado de la capital para acá, buscando un cambio de aires. ¿Y lo encontraste? Sí, sí, lo encontré, la verdad que sí. Es muy linda toda esta zona, San Miguel. ¿Esto se refleja en la música cuando sí, tengo más paz? Tiempo, claro, tengo más tiempo, más silencio. ¿Hay más verde? Hay más verde y más pajaritos. Qué lindo. Bueno, ¿la música forma parte de tu vida desde hace mucho? Hace mucho tiempo, sí, sí. ¿Cómo? Tengo 56 años y estoy en la música prácticamente desde los 16, 17. Sí. Donde empecé como todo guitarrero intuitivamente. Sí. ¿Con una criolla? Empecé con una criolla, pedí la batería, no me la dieron la batería, me compraron una criolla porque siempre viví en departamento. Claro. Entonces la batería no había caso. Pero la criolla dio paso después a una guitarra acústica, Yamaha, sí, bien, cuando terminé la secundaria. Y después con el tiempo yo me fui comprando esta guitarra, por ejemplo, que la tengo desde hace prácticamente 36, 37 años. Pero hay una historia muy particular de esa guitarra, que quería hablar luego, pero ya que tocaste el tema, bueno, sí, a ver, contame. Esta es una guitarra del año 80, sí, y perteneció a David Lebón. No te puedo en creer. En la época de Serú Girán. Sí, bueno, qué es un lindo detalle menor, porque ojalá le haga honor, digamos, a su antiguo dueño. Pero digamos que, claro, que sé de buena fuente que esta guitarra fue de él por fotos y porque bueno, y que me la vendió. Y contame, ¿cómo incidió en todo esto, en tu carrera musical? ¿Cuándo sentiste que esto era lo tuyo y que lo profesionalizaba de alguna manera? Claro, ¿no? Y lo sentí un poco tardío porque yo empecé en la universidad estudiando matemática y análisis de sistema, pero cerca de los 30 años, 27, 28, me puse en serio a estudiar música. Sí. En esa época estaba viviendo en España y bueno, me puse a estudiar realmente. Bueno, pero hay una relación entre la matemática y la música. Sí, por supuesto. ¿No? Evidentemente. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, mi mujer es matemática también, profesora de matemática, ah, así muy que. Muy bien. Bueno, ella te calcula todo, te lleva, claro, ¿no? Claro, me las calcula. Las cuentas por las dudas. Bueno, contame un poquito. Esto se hace a través de la pasión, porque no hay otra manera de explicarlo. ¿Se sí, siente? Sí, tiene que haber pasión. Es lo que le digo siempre a mis alumnos, que tiene que haber entusiasmo y ganas de estar todo el tiempo con la guitarra. Yo ajá, prácticamente. Bueno, mis viejos lo sabían bien. Yo me encerraba en el baño a tocar la guitarra para no molestar, pero... Pero estaba, era lo tuyo. Era lo mío, estaba todo el tiempo. Qué a pesar bien que hacía otras actividades. Bueno, dijiste una palabra por la cual te tengo que preguntar. Alumnos, ¿por qué? ¿Das clases? Ah, bueno, sí, sí, es una actividad que me gusta mucho. Ajá. Desde hace muchos años tengo alumnos y doy clase en la Capital Federal, en el barrio Belgrano y acá en Bellavista también. Siempre de guitarra, ¿no? De guitarra, orientado a música popular, más que nada jazz. Ajá. Música popular, bossa nova también. Qué bien. Bueno, es algo que es lo mío. Realmente, bueno, conlleva mucha concentración, también mucha dedicación, me parece eso, ¿no? Sí, sí. Lleva mucho enfoque con cada alumno, digamos, no tener un método. Sí. Lo descubrís con el alumno. Claro, ¿no? lo voy descubriendo lo que el alumno. Las posibilidades que tiene de practicar, los intereses. Tengo una pregunta personalizada. ¿Músico se nace o se hace? Qué difícil, ¿no? Y la verdad que no sé. ¿En tu experiencia personal? En mi experiencia personal fue gracias a mis padres. O sea, yo tuve una educación musical desde muy chiquito. Mi papá me ponía discos de Duke Ellington cuando yo tenía... Duke Ellington, bueno, qué sí, bien. Cuando tenía 6, 7 años. Con esos contrabajos, claro, ¿no? Sí, esos, sí, sí. Esos ritmos tan... La época del jazz empezó en la década del 20. Y él me ponía esa música tan iniciática, digamos, dentro del jazz, que era la época que más me gusta de Ellington, que es la época de Harlem, claro, del Cotton Club y todo eso. Qué lindo. Bueno, ¿podemos hacer honor a esa guitarra con sí, un primer tema? Bueno, voy a hacer un tema, un blues de Benny Golson. Bien. Que solía ser el sexteto de Dizzy Gillespie. Ajá. Que se llama Blues After Dark. Adelante.
impresionante. Acá al estudio nos trasladaste a, bueno, a algún suburbio quizás, a sombreros de ala ancha, mucha hombrera, humo, humo de cigarrillo. Quizás es lo que transmitís, es verdaderamente algo muy lindo. Gracias por esa, ese viaje atemporal. Bueno, José, ¿cómo definirías al blues? ¿Como algo triste, como algo fuerte, profundo, improvisación? Y tiene de todo el blues. Este, no soy un especialista en blues, pero... Sí. Pero lo haces muy bien, nos has transmitido una sensación. Claro, el blues, digamos, tiene como un nacimiento bastante sufrido, claro, ¿no? Por los esclavos en el Mississippi, toda la zona pobre del sur de Estados Unidos. Y es el padre, digamos, del jazz, digamos. Después, exacto. Creo que hay una evolución, Hay ¿no? una evolución. El jazz vendría a ser, hoy lo comentaba con un alumno, con Francisco, que vendría a ser, el jazz vendría a ser como el hijo... pródigo del blues, sí, que fue a estudiar, que se recibió, que fue a la facultad, es que todo. Todo era porque como que. El blues era más intuitivo. Eso, claro. El blues era más intuitivo, sí, porque provenía de gente que no tenía tanto conocimiento. Bueno, la armónica quizás se suma en el blues a la parte triste, también, ¿no? De esa claro, violencia que se puede percibir uno, ¿no? En esa claro, melodía. Pero qué lindo, realmente. ¿Podemos hacer otro tema más? Vale, perfecto. A ver, ¿qué vamos a escuchar ahora? Algo rápido, lento. Como quieras, ¿eh? Sorpréndenos. Thank you.
Meditaciones, La Nota, así se la llama. La Nota se llama, ¿y por qué? Sí. Ahora contanos. ¿Y por qué tiene esta nota? Fíjate. Bien. Es como una nota común. Bien. ¿Y cómo? Me inspiré un poco en Samba de una nota sola, ¿viste? Ajá. El tema de Jobim. Ajá. Que si vas en una sola nota y hacer algo parecido en algún momento. ¿En qué época de tu vida lo compusiste? Y eso a los 18, 19 años. ¿En serio? Sí. ¿Una de tus primeras? Con un amigo que se llamaba Jorge Capello, que ya falleció. Este, bueno, era una de tus óperas primas. Sí, sí, decirlo, fue, ¿no? Sí, sí. Qué lindo. Bueno, esto es lo importante, ¿no? El hecho de saber música, no solamente interpretar a grandes artistas, sino también crear los propios temas. Eso es importantísimo. Sí, en esa época era muy intuitivo, pero después con el tiempo lo fui perfeccionando y lo fui. Es adaptando que, a mis conocimientos. Es que uno va viendo que tiene un potencial y va tirando más de esa soga y se va dando cuenta de otras cosas. En algún punto, ¿te gusta Earl Clark, por ejemplo? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Bueno, maestro también de cuerdas de nylon, ¿no? Es la especialidad de él. Es verdad, ¿no? O sea, por eso también es importante cuántas cosas, ¿no? Qué matiz tan completo tiene la música y sobre todo las cuerdas. Sí, sí. Si no hubiera sido guitarrista, ¿qué otro instrumento hubiera gustado? Aparte de la batería, que ya me contaste que era uno de tus objetivos. No me imagino con otro instrumento. Fue mucho tiempo con la guitarra. Prácticamente, ya te digo. La primera guitarra a los 13 años, ahora tengo 56, son casi 43 años con la guitarra. No me imagino con otro instrumento. El bajo, bueno, quizás, el contrabajo. Ahí está, porque está muy presente en esta música que haces vos, uno se imagina, ¿no? Sí, el contrabajo es una cosa que muy buena. Mirá qué bien. Bueno, ¿cómo te encuentra la gente en las redes? Porque hoy todo el mundo tiene que estar y en las con redes mi nombre, claro, con mi nombre y apellido, con mi sobrenombre Philly y apellido. Philly Zabloff. Ahí está escrito en el Zócalo, así que no tienen como confundirse. Perfecto, sí. Para todos aquellos que quieran, bueno, de alguna manera contactarse. Sí, totalmente. Si ¿estás lo haciendo googlean, presentaciones? Estoy, bueno, mi trabajo es en la Orquesta de 3 de Febrero, que ahora reanudamos después del periodo de vacaciones. Claro. Pero sí, estoy haciendo siempre presentaciones. Ahora estoy en un proyecto con Roberto Scaglione, que es un gran guitarrista argentino, que en su época fue representante también, supo traer acá a Joe Pass, Jim Hall, y a Bill Evans. Sí, grandes músicos. Él se encargaba de conocerlos personalmente en Estados Unidos y traerlos acá. Y invitarlos acá. Invitarlos acá. O sea, darle la oportunidad a la gente que los disfrute. Exacto, vivo, Roberto, ¿no? Scaglione. Y bueno, con él estamos preparando para presentarnos ahora en Palermo con un cuarteto y con una cantante que se llama Silvina Washington. Mira. Y vamos a presentarnos en un ciclo de jazz en algún lugar. Creo que se llama. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, igual el nombre. A través de las redes seguramente vas a publicar algo de eso. Vamos con un último tema, por favor. Bueno, no podés amenazar, pero vamos a ir mientras vos vas haciendo algunos acordes. Yo quiero, con tu música de fondo. Bien. Leer el pronóstico extendido que tenemos, así nos vamos relajando en este cierre de música. Si quieres acompañarnos con algunos acordes. La música de Pinocho te voy a hacer. Ahí está, mira qué linda, dale. Bueno, mientras Philly nos hace justamente la segunda, como dicen los chicos, bueno, allí tenemos en pantalla el pronóstico. El sábado 19 grados de mínima, 32 de máxima, cielo soleado, los vientos van a soplar del noreste a 13 kilómetros la hora. En superficie, el día domingo, 20 de mínima, 34 de máxima, cielo despejado. Los vientos del nor-noreste a 13 kilómetros también. Y el día lunes, el comienzo de clases, 20 de mínima, 33 de máxima, cielo despejado. Van a soplar los vientos del noreste a 16 kilómetros en la hora. Muy bien, bueno, y ahora sí, nos estamos despidiendo, pero nos vamos a despedir a lo grande, con la música de Philly Zabloff, que nos va a interpretar su último tema, y de esta manera nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado, gracias Philly por estar, de nada, por José, gracias mostrarnos a ustedes. Tu arte, porque verdaderamente es tu arte a través de esta guitarra con tanta historia. Y gracias historia. A Gustavo Suárez, que es un gran músico acá de la zona, que fue el que me contactó con ustedes. Ahí está, le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Gustavo Suárez también. Bueno, así entonces lo dejamos y nos vamos despidiendo con la música de Philly Zabloff, este músico profesional que nos ha visitado y nos ha deleitado. Todo tuyo al cierre, muchas gracias. Thank you.
Thank you.